Tengo un invitado muy especial que sin duda yo sé que será de agrado a cada uno de ustedes, además para conocer cuáles serán los proyectos que se tendrán en los siguientes años. Por ello, quiero mencionarles que está en nuestro país desde el mes de febrero. Para mí es un placer que nos esté acompañando en esta ocasión el Lado Verde y sin duda poder recibirlo en nuestro país. Además, hay que tomar en cuenta que con su experiencia profesional en más de 30 años, se tiene previsto que pueda contribuir a Bolivia, esto para el logro de la soberanía alimentaria y también la erradicación del hambre. Además, tenemos que tomar en cuenta que la organización está cumpliendo 40 años en nuestro país. Estos y otros detalles los estaremos abordando a continuación. Para ello, quiero darle la bienvenida al doctor Teodoro Friedrich, que nos está acompañando en esta oportunidad. Sin duda, estaremos abordando el tema de la agricultura climáticamente inteligente. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias. Representante de la FAO, que está cumpliendo 40 años en la ciudad. Sí, es un movimiento muy importante para nosotros. Bolivia también es uno de los países fundadores de la FAO. Sí, no tenemos ahora que ahora desde 40 años y hace años y 40 años nos ha dado para acompañar. Entonces, eso es algo bastante significativo. Me parece que ha cambiado tanto en términos de pobreza grande y todo el desarrollo. Y estamos bastante orgullosos de poder hablar, acompañar a través de nuestros procesos. Y son evidentes además estos cambios, déjenme decirle que son muy evidentes. Y yo sé que está aportando la FAO en nuestro país y que continuará haciéndolo. Es por ello que también tiene 40 años ya en lo que es Bolivia. Y por supuesto, ahora recibiéndolo a usted desde el mes de febrero. Y sin duda es un gusto que nos acompañe en Lado Verde. El tema que la gente se pregunta cuando yo señalé agricultura climáticamente inteligente, yo sé que muchos de ustedes se han preguntado: ¿qué es? ¿En qué consiste? Para nuestra economía y la economía, tuvimos todas las regulaciones que resultaron los hechos previsores de la destrucción. Como antes, tuvimos sequía y la limpieza significa que la agricultura en estos ámbitos que llamamos mucho bien el cambio climático está sufriendo mucho de ese cambio climático. Y tenemos que buscar una manera de hacer la agricultura menos susceptible a estos cambios. Por otro lado, la agricultura también contribuye mucho al cambio climático. Casi el 30% de las emisiones de gases con efecto invernadero del mundo salen de la actividad agrícola, comenzando con la lavanza de los suelos, que emite el óxido de carbono para liberar la zona de la materia orgánica, que después vemos en la degradación de suelos, pero también los causantes de metano, óxidos nitrosos, que son los gases con efecto invernadero contaminantes. Entonces, la agricultura climáticamente inteligente es una agricultura que da respuesta a nuestros problemas, a la adaptación al cambio climático y a la mitigación del cambio climático. Es decir, es una agricultura que resulta favorable, no importa si tenemos una sequía, si tenemos unas lluvias fuertes, si tenemos heladas, si tenemos calores extremos, esta agricultura se adapta automáticamente a la agricultura sin resultar en una pérdida de cosecha completa. Y al mismo tiempo, vemos significativamente las motivaciones de gases, por ejemplo, en la área, más bien capta el óxido de carbono y lo convierte en materia orgánica y en carbono del suelo. ¿Esto es lo que sería la agricultura de conservación? La agricultura de conservación es la base que hace posible la base de esta agricultura climáticamente inteligente. Se define en tres pilares fundamentales. Uno es no tocar el suelo, el mínimo de estudio de suelo, es decir, nada de la agua, tampoco uso de herbicidas, químicos de azotado, que los antroquímicos se pueden usar en la medida que no afecta la biología del ambiente. Es decir, los químicos tienen muy poca visibilidad, un impacto muy mínimo, que la naturaleza puede recuperarse. Entonces, el efecto de la lavanza está
Más que
Thank you.